Saludos, saludos y bienvenido a otra sección más del Barbero Jeffrey Master. Aquí como pueden ver estamos preparándolo, así yo le pongo la servilleta en el cuello para que no le caigan los pelos en el cuello y se pegue a rascarse. Vamos aquí a desinfectar la máquina. Vamos a utilizar en este caso la Magic Clip, la original, con la cuchilla original. Utilizamos el producto Cool Care. Aquí utilizo la servilleta para después que estaba prendida, la apago y la seco para que el líquido no haga contacto con la piel del cliente. Aquí vamos a utilizar el peine número 2. Ve cómo el metal queda encajadito ahí. Y vamos a pasarle la 2 entera, completa, arriba. Solamente estoy ahora recortando. Sé que muchos me han pedido distintos tipos de recortes, pero tienen que entender que en el lugar donde yo vivo no sé, lo que está más a la moda es siempre, o si no es un fade, un taper, si no es un tape, un blowout, si no una 2 completa con el cerquillo. A los que se quieren hacer los recortes que quizá ustedes me pidan, quizá no se dejan grabar. Si no es que se dejan grabar, es que se lo hacen en un día muy busy. Obviamente yo grabo lo que puedo, los que se dejan grabar. Segundo, los que en el tiempo donde yo puedo también hacerlo también, porque un día como un jueves, viernes, sábado y domingo, esos días son muy muy ajetrados para mí, y pues se hace un poco difícil porque toma tiempo para poner las cámaras, que si se le agota la batería, que si el ángulo de la cámara, etcétera, etcétera. Y pues como podrán ver, aquí vamos ahora a utilizar la Magic Clip y la vamos a pasarla en esa área de ahí. Como pueden ver, tiene mucho cabello, pero vamos a enseñarle a ustedes para que ustedes vean que se puede hacer un fade bien chévere. En este caso por niveles, usualmente yo lo hago de arriba para abajo. Gracias a eso casi somos 40,000 suscriptores, gracias a cada uno de ustedes que me da su apoyo y su tiempo. Aquí vamos a utilizar el peine 116 de una vez. Y lo que vamos a hacer es otro nivel, ve ahí con la llavecita cerrada, y vamos a hacer ahí mismito donde vamos a recoger esa línea de una vez. Y no lo estoy haciendo con intención de hacer un nivel, pero si se ve esa otra línea, pues ya usted sabe. Aquí yo le voy a enseñar, no sé si lo haga de una vez, pero mientras tanto páselo 2 o 3 veces, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ahí con el mismo peine, más que abro la llavecita y de una vez vamos a recoger esa línea que se formó. Entonces ve, no se va a formar otro nivel, pero sí se va a desvanecer no se va desvaneciendo de una vez, pero se va a ir un poco la definición de la línea que tenía. Entonces vamos a de izquierda a derecha, derecha a izquierda. En este ángulo estamos utilizando la cámara GoPro y pues lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes puedan verlo un poquito mejor, el ángulo de cómo es que toma y qué es lo que toma para hacerlo. Aquí les estoy enseñando que voy a pasarla ahí donde acabo de enseñarle. La llavecita la cerré un poquitito, ahí la abrí y vamos a irnos para donde está esa sombra. Aquí vamos de nuevo. Cerramos la llavecita y la paso en donde la estoy pasando ahí. Ahí la cierro por completo y vuelvo y la paso en esa área. Cepilla. Entonces abro la llavecita y la vamos a pasar en esa área de ahí porque veo esa sombra. Como pueden ver, estoy utilizando los guantes para que no se me peten los pelos. A veces es incómodo, yo no me gusta, tiendo a usarlo mucho. Pero pelo como el de él es muy vivo y se me entierra, y pues hay que estar con cautela. Otra cosa, siempre utilice un cepillo para cepillar después que haya
pasado la máquina B, como aquí cerramos la llavecita y la estamos pasando y pasamos de una vez el segundo. Aquí vamos de nuevo, estamos con la 1.16 todavía, la llavecita abierta, y ahora la voy cerrando un poquito y la voy a pasar en esa área de ahí. No sé si lo notaron. Entonces seguimos pasándolo. Toma un tiempo, ¿no? Se ve fácil, pero en realidad, si estoy hablando lo que estoy hablando, es que toma tiempo. Ahí utilizo las esquinas y las estoy pasando. Está 1.16, la llavecita abierta, utilizando la esquina, pasándole en esa área, porque ahí es que se ve un poquito de oscuridad. Aquí vamos, le quitamos el peine y vamos un poquito menos de la media. ¿Ves? Ahí vamos un poquito menos de la media. Casi siendo la cero, pero no completamente la cero. Y nos vamos encima de esa línea ahí, de ese borde o esa línea, como ustedes le vean, como ustedes lo llamen. Y se van a ver como esos puntitos, esas cositas así que se ven como sombritas. Y entonces vamos a seguir, ¿ves? Todavía seguimos semi cerrada, la llave semi cerrada, no, pero no completamente cerrada. Y vamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y con el cepillo cepillamos cuando acabamos de pasar en el área. Todavía no lo he cepillado. Aquí abrimos la llavecita y veo que ahí tiene una sombra. Solapaso. Y no bajo de una vez. Vamos ahorita. Ve, aquí la cierro. Y ahora la vamos a pasar ahí. La vamos a pasar en esa área de ahí. Y vamos a pasarla. Ya mismo voy y ataco ese puntito. Aquí se ve esa sombra que hay ahí. Ahí esa sombra, esa era la sombra. Todavía la veo. Ahí vuelvo, me detengo para pasarla. Utilizo las esquinas. Ahí vuelvo. Vamos ahora a utilizar la cuchilla Bolding. Que ahí comparé con la izquierda, que era la Magic. Y vea, de una vez vamos a coger esa área de ahí abajo. Y ve, ya poco a poco se va formando el fade. Después vamos a pasarle la serie 9. Pero mientras tanto, como pueden ver, estamos pasándola por ahí. Pronto, ya lo que estoy a ley de esperar, más o menos, digo yo, como una semana para que me llegue la máquina más esperada, la Senior inalámbrica. Y también la Andy T-Aligner inalámbrica. Las dos máquinas con envío y todo me van a salir un promedio de casi $500. Son caritas, pero en esta profesión a mí me gusta invertir, me gusta tener lo mejor y darle a ustedes lo mejor. Mientras tanto, pues aquí, como pueden ver, estamos todavía pasando la Bolding. Sí, le cambié la cuchilla de la Bolding. A mí, de la Magic Clip, le metí la cuchilla de la Bolding porque me ahorra tiempo para borrar, para hacerlo fake. Aquí volvemos con la Magic Clip y ve el puntito que yo le digo que me está comiendo, ese puntito de ahí, ve esa zona de ahí, ve eso ahí, hay que cogerlo, hay que sacarlo. Y lo vamos a hacer con la Magic Clip, la llavecita semi cerrada, ve, y ahí ese puntito, ve, lo sigo pasando y todavía queda, y eso que le ha pasado, vuelvo, cierro otro poquito más y vuelvo a pasarla ahí. Ahí sí se fue, ¿ves? Ahí sí se fue. Entonces ahora vamos por la 1 y 1 y un octavo y vamos a tirarnos en esa sombra que veo ahí. Ve, uno va definiendo eso de un cantazo, quizá para otro ya se hubiera visto bien, pero si yo no hago, sigo insistiendo, es la palabra que quiero decir. No se hubiera visto más detallado el fade, pero ahora se está viendo más detallado. Y cuando yo lo menciono en la área que estoy pasando, y si se ve más oscurito, vea esa área de ahí, tiene sombra. Hay que pasarle ese peine, que es el próximo, y ve como poco a poco lo va quitando, le va quitando la sombra. Ahí hay un puntito que veo. Como dije ahorita, y eso después lo hacemos con el tijera sobre peine. Aquí en este estamos utilizando la Broom Serie 9.
Esta máquina puede ser utilizada al revés. Como pueden ver, está al revés y todavía funciona perfectamente bien. La pongo de este ángulo para que vea cómo se ve la carrocería de frente. Y trabaja excelente de las dos maneras. Puede voltearla y trabaja también. La cabeza que tiene esta máquina es bien flexible. El cuerpo es bien hecho, bien. Se siente de verdad un máquino. La verdad que la industria de la barbería ahora estamos trabajando más cómodo que nunca. El que quiera trabajar incómodo es porque no quiere gastar el dinero. Y sin ofender a nadie, si nadie lo tiene, pues perfecto, lo entiendo. Pero si usted está haciendo dinero, no hay ningún tipo de razón para no tener unas máquinas así. Aquí vamos a utilizar la Magic Clip, no la boarding, la Magic Clip. Esto es para los que dicen, Jeffrey, pero todavía puedo hacer un facing la boarding. Y ahí está, ya yo hice el primer paso. Lo hice rapidito para no ensorrar. Y aquí voy a volver a ponerlo rápido para afeitar con la afeitadora. Y sí, puede hacerlo. Mira, aquí yo lo voy a hacer un poquito diferente como hice al otro lado, pero es para enseñarle que el proceso es lo mismo. Vea cómo esta máquina, mira cómo está abajo de tipo de pelo, que es mucho, o sea que todavía tiene mucho pelo, pero vea cómo esta máquina se coge esos pelos como si nada y lo deja suave. Mira la parte de abajo, de la parte de abajo de ahí del medio, vea, en esa área más abajo, vea, y vea cómo lo va limpiando. Y eso, yo lo que lo estoy pasando es poco, pasito al pasito y cogiendo pedazo por pedazo, pero si yo quiero de una vez, pum, la hubiera hecho de una vez, pero como a mí me gusta hacer las cosas bien, al pasito bien chévere, pero mira cómo bien pegado deja esa máquina, o sea, cómo, qué bien afeitado deja esa máquina el cráneo. Ahora vamos a utilizar la Magic Clip. Y vamos a abrir la llavecita. Aquí la estoy sacudiendo y vamos a pasarla en esa área de ahí. Vuelvo y repito, este lado lo voy a hacer totalmente diferente al lado de allá. Si usted quiere darle para atrás para que vea el principio del otro lado, para que vea que no es lo mismo que este lado, pero que va a terminar haciendo lo mismo. Porque la cuestión es tener la idea de saber utilizar los niveles y borrar. En este caso ahora vamos con el 1.16 y vamos a cerrarlo un poquito, no la vamos a dejar muy abierta, y lo que vamos a recoger de una vez, no vamos a hacer niveles, porque nosotros no queremos es subir ese fade muy arriba. Y aquí abro para borrarle ese de una vez, ese borde que se está haciendo de una vez, y vea como de una vez se va desvaneciendo. Pero hay partes que tiene todavía sombra, que esa sombra se ve media fuerte, que después con la dedicación y buscando y dándole ojo y jugando con la llavecita, cambiando de peine, vamos a lograr a hacer un buen desvanecido. La razón que a mí me gusta explicar es porque obviamente hablando, ahí cierro la llavecita, ¿ves? Cierro la llavecita un poquito más y vamos bajando y vamos a pasarle en esa área de ahí. Y pues como estaba diciendo, hay muchas personas que dejan sus comentarios que no, que tú hablas mucho, que tú te repites lo mismo. Bueno, nadie lo está presionando o presionando a usted a que se quede aquí, a que vea el canal. Uno, dos. A mí me gusta repetir porque la repetición es la madre de la perfección. Y cuando usted lo repite y lo hace, y lo vuelve y lo repite y lo hace, va perfeccionando. Otra, ahí vamos a abrir la llavecita y ahí estamos la 1.16 con el peine 1.16, llavecita abierta, utilizando las esquinas. Y ahí vamos cerrándolo un poquito y vamos a utilizar esa esquina, eso es lo que estoy tratando de referirme. Y pues como estaba diciendo, ve, vamos a pasarlo por ahí. Y me gusta hablar mucho en el proceso porque no quiero dejar nada. Quiero dejarlo todo explicado, todo lo más que puedo, que pueda usted consumir. Y pues hablando, comunicándose, hablando uno se comunica bien con el público. Y ustedes para mí, pues
los que sí aprecian lo que hago y que quieren aprender, pues al oír todo lo que estoy haciendo, ustedes escuchar, sea que le haga sentido o no, estoy tratando de que por lo menos lo que hago enfoque con el trabajo. Aquí, antes de irme muy lejos de lo que estoy hablando, estamos pasando todavía el PN 116, la estamos pasando por esa área de ahí donde se ve obviamente la sombra. Aquí cerré la llavecita, abre la 116, llavecita cerrada, y vamos a pasarla en esa área de ahí. Y vea como poco a poco va decogiendo estilo, desvaneciéndose. Vamos a utilizar el PN116, llavecita abierta, y vamos a pasarlo por esa zona y vamos a pasarlo ahí y de ese flow. Si el pelo, si la máquina está virada de ese lado, es que el pelo va bajando de ese ángulo. Recuérdense, para uno hacer un buen desvanecido donde quizás ese cliente tenga un remolino, vaya con el flow. Cuando el pelo vaya bajando de ese ángulo, ve cómo está la máquina de ese ángulo, pues va de ese lado. No, y pues aquí cerré la llavecita un poquito y sigo pasándola. Y la sombra le va a dejar saber si está trabajando, si no, si sigue ahí, pues va a tener que bajar la llavecita. Mientras tanto, ve, yo ahí la cerré porque me estaba dando cuenta que no estaba cogiendo. Y ahí vuelvo y paso. Vamos ahora a utilizar el peine 110 sin peine. Y esta va a ser un poquito menos, no completa la cero, pero vamos a pasar casi menos de la cero. Porque lo que vamos a hacer es que no queremos ir con la cero de una vez a tirarnos a borrar. Nos podríamos hacerlo también, no que no se pueda hacer. Pero para que sea más desvanecido, poquito a poquito, ¿ves? Y vamos a seguirlo ahí. Y les voy a demostrar cómo borrarle esa línea que se ve ahí marcada en la izquierda. Cómo es que uno la va a borrar. Y unas técnicas que quizás en otros videos no he enseñado. Para los que me dicen, Jeffrey, tengo una que se me hace difícil. ¿Cómo uno borra cuando se forma esa línea que está ahí para borrarla? Pues yo lo voy a enseñar ya mismito. En este caso todavía estamos pasando menos de la media. No completamente cerrada, pero semi cerrada. Y la estamos pasando en esa área. Ve, y ahí en esa área, seguimos pasándola ahí, cerramos un poquito y ahora vamos exactamente en la línea. Ahora abro de nuevo y donde se formó otra línea ahí arribita o esa sombra, ve, la atacamos de una vez, pum, y seguimos. Ahí cierro un poquito porque veo que no quiere coger, pero ahí cogió, ahí sí. Y ahora abro la llavecita, ese es semi de la media. Ahora vamos a utilizar la boarding. O si tiene una GTX o una detailer, vamos a pasarla encima de esa línea ahí mismito. Y si todavía no está cogiendo, en este caso, aquí como pueden ver, la sigo pasando. Toma tiempo. Vea ahora esta técnica. Vea como yo con la mano izquierda jalo el cráneo. Es para que los tocones suban y entonces la cuchilla pueda encajarse y meterse bien. Y vea cómo ve, con la mano izquierda jalo la piel y vea cómo se va yendo esa línea o la sombra. Ve, ahí hay una sombra, eso es lo que estoy apuntando, y ahí ve cómo la voy cogiendo y se va yendo. Aquí vamos a utilizar la Magic Clip y vamos a quitarle lo que le dije. Vamos de una vez a quitarle esa línea de una vez con la llavecita cerrada, pero ahora vamos a abrirla, no completa en la media, pero un poquitito antes de la media, y donde mientras más vamos subiendo, ahí está completamente en la media, pero vuelvo, la cierro y voy para abajo donde veo esa línea firme, y ahí sigo pasándola en esa área de ahí, abro la llavecita y la paso en esa zona de ahí, aquí la cierro y vuelvo y la paso en esa zona de ahí. Él ahí en ese lado pues tenía el pelo bien, o sea el cráneo bien reseco, y pues se le forma eso ahí al lado. No es algo que yo le haya hecho o que tiene como un hongo, nada de eso, simplemente de que como él estaba bien peludo, y pues hay personas que no se lo lavan el pelo o a veces se lo dejan así, pues le sale eso. Ahora vamos a utilizarle el método
tijera sobre peine. Y la simple razón que lo hago es porque tengo más control. Vuelvo y repito, cada cual hace su estilo a su manera. Yo no estoy diciendo que este es el que le va a funcionar a usted, que este es el mejor, que este es mi modo, no, que haga a mi manera. No, si usted no quiere hacerlo, no lo haga. Si usted no le gusta, no, que yo lo hubiera mejor pasado con este clip, pues hágalo de esa manera. A mí yo lo hago de esta manera porque me funciona, tengo más control, cojo lo que en verdad se me hace más fácil para coger que con un peine, porque a veces riesgo más con un peine utilizando completo, y cuando vengo a ver, subo y le hago el fade de un lado más por sacrificar una esquinita. So, con esto escojo, ¿sabes? Cojo lo que necesito, no tengo que cogerlo todo, tengo el control. Como siempre digo en todos mis videos, cada cual tiene su estilo, y no estoy diciendo que este es el mejor o esto, solamente pues yo lo hago. Si a usted le funciona, perfecto. Y lo pone en práctica y le gusta eso, no lo ha tratado y le pone en práctica y le funciona, eso es. Aquí estamos utilizando la Andy Slimline, empecé desde el medio y ahora vamos a trabajar para el otro lado. Empezamos del medio y hicimos ese lado. No lo me, estamos marcando al paso y él tiene como unas entradas ahí al lado donde vea, ahí tiene unas entradas media, o sea que cualquiera diría no, vamos a petarle el cerquillo para que quede bien derecho, y no, no es así. Deje el cerquillo lo más natural. Mire cómo yo voy a sacarle. Ahora mismo no se le ve el cuadre del cerquillo como se vio al principio del video. Pero es porque cuando yo lo hago, es con la navaja, le doy la determinación, el detalle, le saco el filo. Recuérdese, tampoco es como empieza, es como termina. No pueden juzgar todavía. No, que si está esto, no, que si están. Y si juzgan, anyway, es el cliente que me va a pagar, no usted. Así le quiero dejar informar a esos que están ahí, que le han, quizás en su barbería, en barbero que siempre lo juzgan, o otras personas lo juzgan. No, no, que sí, no, que yo no lo hago así. Haga lo que usted sabe hacer y dé lo mejor de usted. Hágalo todo, ponga lo mejor de usted. Y si el cliente le paga y queda contento, a él es el que le tiene que importar su opinión. No le importa, no le haga caso a los demás. Vea como aquí yo le voy a sacar el cerquillo y se lo voy a marcar bien chévere, sin tener que echarle el cerquillo para atrás. Lo tenemos recostado, le pusimos la servilleta para limpiar el exceso de los vellos que afeitamos. Él es un muchachito, 15 años, está en esa etapa, igual que mi hijo, tiene un parecido a mi hijo, y pues como cualquiera, le está saliendo, le tiene muchas espinillas, etcétera, etcétera. Y pues hay que ser cauteloso cuando una persona tiene muchas espinas. Ve, yo la paso, pero no la paso a apretar la navaja. Eso es otra cosa. El apretar la máquina, apretar la ma navaja, no va a decir que va a hacer el cerquillo mejor. Todo es cambiar la navaja y tener buena coordinación con la otra mano, jalando la piel. Y mire, mire, siempre yo dejo la vueltita esa de ahí, lo dejo lo más natural, lo más afuera, y paso varias veces, cuantas veces tenga que pasar. Vea dónde están esas espinitas. Paso, pero vea que no están botando sangre ni nada. ¿Por qué? Porque no estoy afincando la navaja, no la estoy apretando. Solamente la estoy pasando leve por encimita. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado, lo vamos a hacer en este lado. Y verá de que no tenía cerquillo, vea cómo le saco cerquillo. No solamente cerquillo, le saco el mismo espesor. Vea, ahí lo vamos a dejar hasta ahí, no lo vamos a meter más, lo vamos a dejar ahí.
Y aquí que tiene unos pelitos que son medio, ay, se va, raspa, todos esos vellitos ahí se van. Y aquí vamos a sacarle un poquito más de filo. Y vea, aquí vamos ahora de este ángulo, de esquinita, utilice las esquinitas de la navaja para coger esas esquinitas del cuadre. Si tiene que pasar dos o tres veces cerquillo y vea, poquito a poquito se va marcando y vea qué derechito va quedando ese cerquillo. Y entonces ahí veo que tiene ese puntito ahí. Pam, pam. Me paro y chequeo y mido. De aquí a allá hay que sacarle un poquito. Pam. Y cuando vengo y le saco el cantito, obviamente la mano mía estaba en el medio, no pudo enseñarle, pero limpio toda esa zona de ahí también que veo esos vellitos. Esos vellitos hay que limpiárselo bien, eso ayuda para el cutie, para que se las arregle. Y entonces, pues ahora vamos para hacerle la ceja. Ah, recuérdese, yo soy puertorriqueño, mi acento soy como sueno, como sueno. Ah, el español mío no es el mejor, lo sé. Mi escritura, como escribo, como deletreo, tampoco sé, soy perfecto. Pues obviamente porque llevo mucho tiempo aquí en Estados Unidos, 27 años, y pues mi esposa es americana. Y pues obviamente es fácil juzgar a alguien, oh, que esa literatura tuya está, o esa caligrafía, como le digan, está mala. Y no se dice caligrafía, se dice, siempre hay alguien tratando de corregir. Yo no soy perfecto. Y no acepto personas perfectas en este canal. Al contrario, el único perfecto es Dios. Y yo lo dejo a Él que cada día me perfeccione. Que me haga pulir y aprender. Porque aprendiendo es que uno puede arreglar y arreglarse. Con crítica, no, eso uno no, no va, al contrario, soy persona que no aprendo cuando me critican, al contrario, a lo sigo haciéndolo a mi manera, no, no, lo voy a, lo sigo haciendo a mi manera hasta que lo voy dominando y lo voy haciendo, y si no, pues yo no tengo que satisfacerle a nadie, yo no tengo que complacerle a nadie, yo soy yo, el único persona que tengo que satisfacerle es al cliente. Y después que mi cliente esté contento con lo que yo haya hecho, pues ya con eso para mí me basta. No importa si dije ceja, oveja, o tijera, o tijera. Yo hablo y digo mis cosas a mi manera. Si me entendiste, bien. Si no, no. Nadie me está pagando para esto. Para esto. Yo lo hago de corazón para aquel que quiera observar y obtener algo y tratarlo y ponerlo en su almacén, y no en su almacén, tratarlo, porque es usted al fin y al cabo el que lo va a hacer. Al que no le gusta siempre va a criticar, va a hablar y va a decir algo que no se dice así, se dice así, no se hace así de esta manera, compadre. Yo hago y hablo como a mí me da la gana. Yo solamente hago mi trabajo. Y pues así mismo quiero que todos los que estén, los demás, los que me siguen, que son principiantes, quiero que estén con esa actitud, con esa actitud, que vayan con el flow de ustedes, no importa lo que le digan, porque siempre va a haber alguien que va, no, Mister lo sabe lo todo, o se habla así, se dice así, no. Tienes que ser más profesional, Jeffrey. No, yo soy quien yo soy. Si tú quieres que yo sea bien profesional, pues escríbeme un cheque. Agrégame en tu compañía. Jeffrey, pero ¿por qué te estás desviando? No le hagas caso a esta. No, no, yo no le estoy haciendo caso. Yo antes de que alguien deje comentarios así, sé defenderme, sé hablarme, sé hablar. Sé decir, expresar lo que van a ellos a dejar, pero siempre lo van a dejar van a dejar comentarios así, y antes de, y como quiera, dejen comentario o no, yo voy a seguir haciendo mi trabajo. En este caso, como pueden ver, sigo trabajando mientras voy haciendo mi trabajo. Ya aquí
Le afeitamos el bigote, el bozo, el pequeño bozo. Jeffrey, no, yo no le hubiera afeitado el bozo. El papá me dijo que le afeitara el bozo. Si eso fue lo que me pidió el papá que le hiciera, eso es lo que vamos a hacerle. Él no se manda, él tiene todavía 15 años, 14 o 15 años. Y hay que oír lo que dicen los papás, que es el que me está pagando en este caso. Y pues, eso es otra cosa. Recuérdense, sepan tomar órdenes del cliente o en este caso de los padres cuando le digan. Aquí le estoy afectando todos esos vellitos porque para que quede más limpio también. Y estamos repasando, haciendo la ceja. Y como pueden ver, está quedando todo bien detalladamente. Siempre, vuelvo y repito, yo no soy un billete de 100 para gustarle a todo el mundo. Pero sí, aquí estos vellitos que hay por ahí por el cuello que le salen, pasándolo poquito a poquito, como pueden ver, ahí. Y uno lo va pasando, y en este lado vamos a retocar de nuevo ahí. Y pues como estaba diciendo, no a todo el mundo le va a gustar. Eso lo entiendo. Si hablo mucho, váyase para otro canal. Que si repite lo mismo, váyase para otro canal. Nadie le está diciendo que se quede aquí. Si usted lo que quiere es gastar energía para criticar, cuando viene a ver ese que critica y está diciendo, no tiene nada que hacerlo, no tiene ni su canal, no sabe hacer nada. Váyase para otro canal, haga su propio canal. Para que usted vea que lo mismo que usted, con la misma taza como usted me da a mí, se la van a dar a usted también. Esto es él antes del recorte. Mira cómo él estaba. Porque es fácil criticar al que quizás está detrás de esa computadora, que no está ahí, de ahí a ahí. Cuando viene a ver, si yo lo veo a usted, lo primero que le voy a decir, oh, déjame ver lo que tú tienes, a ver si sabes o no sabes. Para que esté criticando. Porque los que más le gustan criticar son los que no saben hacer nada. Anyway, este después, recorte después. Para todos los otros suscriptores que me aprecian tal como soy, Jeffrey los quiere mucho, y hago estos videos especialmente para ti, para el que me respeta, el que me quiere como soy. Mira cómo quedó bien cuadradito el cerquillo, bien chévere, su ceja, pan, y para cómo entró, ya está ready para ir para la escuela. Con su recortito bien hecho, un fade bien apretadito, bien chévere. Y pues ahí está. Espero que disfruten de este videito y de los que voy a seguir tumbando. Gracias por su tiempo y compártalo.